Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Situación de ciudadanos venezolanos en Aruba es cada vez más dura. En las esquinas se quedan esperando que pasen los días. Aru Parking quiere trabajar de forma conjunta con el comercio para solucionar la problemática de los parker meters. Primer ministro Mike Ayman se reúne con delegaciones de Colombia y Panamá para tratar temas importantes entre estos países. En Colombia se presenta grave incendio que devora la fauna y la flora. Una pareja de Argentina hace gran hazaña para conocer al Papa Francisco. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Hoy es un día muy especial para la familia de ATV. Hace 19 años, un grupo de personas creyeron en la posibilidad de realizar televisión de primera calidad y con el mejor contenido. Hoy, 19 años después, vemos que esa iniciativa ha dado sus frutos y nos sentimos orgullosos de estar aún en las pantallas de sus televisores. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Ayer fuimos testigos de una tendencia que se está presentando desde ya hace varios meses en la isla y que muchos conocen, pero que nadie dice nada, ni las autoridades competentes ni el gobierno se han hecho cargo de esta situación, y lo que más preocupa es que están dejando una mala imagen ante el resto de los turistas que vienen a Aruba. Las imágenes hablan más que mil palabras. En ellas también están niños que intentan bajo la sombra esconderse del rayo del sol que a esa hora de la tarde consume a cualquiera. Por lo que pudimos escuchar mientras estábamos allí, era que quien los iba a buscar en el aeropuerto nunca llegó. Esta podría ser una llamada de alerta para las autoridades para que no desfallezcan en su intento de regular la entrada de algunas personas que no tienen presupuesto y que viven en la isla en situaciones precarias. No solo por ellos mismos, sino porque también hay que reconocer que Aruba es una isla que vive del turismo. Recientemente la Cámara de Comercio de Aruba indicó que la situación actual con los parker meters o el sistema de cobro por parqueo está perjudicando al sector comercial en el área de playa. Pues bien, Aru Parking está dispuesto a colaborar junto al comercio para atraer más clientes a sus negocios. Aru Parking está dispuesto a trabajar junto al comercio para atraer clientes que lleguen al centro de ciudad. De esta forma, la compañía que maneja la operación completa de los parker meters reaccionó sobre el comentario de la Cámara de Comercio de Aruba sobre este tópico. En el transcurso del día, la Cámara de Comercio mostró su desaprobación por la forma como el proceso fue de introducción de los parker meters, mientras que ellos indicaban sí que ellos no están contra la idea de los parker meters. De inmediato, la compañía Aru Parking reaccionó diciendo que ellos están contentos que la Cámara de Comercio reconoce el aspecto positivo que el proyecto del pago por metro crea al espacio para los clientes estacionar sus autos más cerca de las tiendas. Según la compañía, ellos no pueden quedarse sin mencionar que la regulación del estacionamiento en nuestro centro de ciudad mejoró, en donde prácticamente no se ven autos mal estacionados. Al final, la compañía aseguró que ellos están dispuestos en trabajar junto al comercio, como lo sugirió la Cámara de Comercio, y de esta forma tener un mejor proceso en este terreno. Es seguro que Aru Parking con los comerciantes de la calle Betico Cruz podrán trabajar conjuntamente para seguir brindándole el mejor servicio a todos los clientes de nuestro centro de ciudad, facilitándoles el espacio necesario para que ellos puedan hacer sus compras con toda la tranquilidad, según lo indicó la compañía. En su reciente intervención en las Naciones Unidas, el primer ministro de Aruba, Mike Ayman, aprovechó la oportunidad para realizar diferentes reuniones con delegados de países como Colombia y Panamá, con la idea de estrechar aún más las relaciones y ver cómo el sector turístico y comercial que Aruba ofrece podría contribuir a estas dos naciones. El primer ministro de Aruba, Mike Ayman, recientemente estuvo visitando Nueva York para participar de la Asamblea de las Naciones Unidas, pero también aprovechó esta oportunidad para realizar reuniones importantes sostenidas con dignatarios de países grandes como Colombia y Panamá.
En uno de estos encuentros se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, con quien el país Aruba tiene una buena relación. Allí tocaron importantes temas, uno de ellos ver diferentes formas para que el turismo en Colombia crezca y ver cómo pueden llegar a aumentar una relación comercial. Aruba quiere a su vez sondear la posibilidad de importar más productos del país colombiano, el cual es un gran productor en el sector de la minería, la producción petrolera y carbón, pero también oro, esmeralda, flores, café, etc. Por otra parte, Aruba ve a Panamá no como un rival, sino como un posible socio comercial, inclusive con los servicios que este país brinda en el sector marítimo. En el encuentro con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, el cual no es el primero, con el primer ministro conversaron ampliamente sobre las diferentes iniciativas que pueden salir para aumentar el turismo desde Panamá hacia Aruba y viceversa. Discutieron también la posibilidad de cerrar un acuerdo con la industria crucero para crear rutas que le convengan tanto a Aruba como Panamá y Colombia. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Mucha atención que con el paso de las horas es cada vez más grave la situación por los incendios forestales que arrasan centenares de hectáreas en diferentes puntos del país colombiano. En los farallones de Cali, los bomberos lograron contener las llamas que arrasaron por lo menos 50 hectáreas de bosques. Durante dos días las llamas consumieron más de 50 hectáreas de vegetación y una gran cantidad de fauna silvestre. La zona afectada es el sector de Peón y Barquero, a 30 minutos del casco urbano. Muy triste. Sí. Todo se quemó. Los pajaritos. Toda la naturaleza, las aves, los pajaritos, todo. No has vuelto en nada. El fuego llegó a pocos metros de algunas viviendas que fueron evacuadas por la misma comunidad, apoyada por los 30 bomberos voluntarios de Cali y las máquinas de la institución. Los incendios son provocados, gente que llega descuidada, fuma y tira la colilla y se forma, o gente inescrupulosa que llega y le echa fuego al monte. ¡Sáquenlo! Uy, pero fue tremenda, porque esto comenzó como a las 11:30 de la mañana. El trabajo de los bomberos fue reforzado con el Bambi Booker del helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana. En otras noticias, en precarias condiciones, ofrecen servicios de salud en el Hospital San Bartolomé de Neiva, en República Dominicana. Una fotografía donde se muestra realizando un parto con la luz de un celular mantiene en la mira al centro de salud. Aris Beltré de Noticias SIN viajó al municipio y nos cuenta en el siguiente reporte. Paredes agrietadas, losetas rotas y muebles oxidados es la primera imagen con la que se encuentran los pacientes que acuden al Hospital San Bartolomé. Una parte del pasillo debió ser habilitada para los pacientes de ingreso. Porque eso se está cayendo, cuando sentimos algo nos salimos. La imagen difundida en las redes, donde se observa a un personal practicando una cesárea con la luz de un celular, fue minimizada por el director, que lo atribuye a la pasada gestión tras expresar que todo se trata de una campaña de descrédito. Son imágenes cuando el circuito preferencial no funcionaba, porque de por sí estamos trabajando con cierta precariedad, pero lo importante es que estamos dando el servicio. Pero si el servicio eléctrico presenta fallas, los usuarios corren el riesgo para recibir asistencia, según muestra este video suministrado por el comunicador Jimelín Rodríguez. Cuando llegamos estaba apagada la emergencia sin ningún tipo de iluminación y tuvimos que llevar una lámpara recargable. Yo tengo medicina en mi poder vencida de fecha, que me han entregado. El patio del hospital sirve de depósito para la basura, convirtiéndose en foco de contaminación para sus visitantes. A nuestro ayuntamiento municipal, ¿quién nos dice que no viene con más frecuencia porque cuentan con pocos camiones? Porque no hay camilla, no hay trato, no hay aire. Mira cómo es el piso molido. Aquí funcionaba el área de internamiento. A más de un año de ser derribado, aún no se tiene pensado reiniciar su construcción. Los residentes aquí en Neiva piden al Ministerio de Salud intervenir el hospital. El centro de salud recibe una subvención de 489,000 pesos, los que consideran irrisorio para la demanda de pacientes. Tanto el personal como los pacientes confían en que Salud Pública, junto a la OISOE, inicien la construcción de un nuevo hospital, ya que temen ocurra una tragedia. Aris Beltré, Noticias SIN.
Ante la decisión de Venezuela de cooperar con los colombianos deportados que desean volver a ese país, el defensor del pueblo de ese país anunció que deberá iniciarse un censo. Beatriz Adrián, de nuestro canal Aliado Noticias Caracol, nos cuenta más desde Caracas, en Venezuela. El defensor del pueblo venezolano Tarek William Saab dijo que la decisión de su país a favor de los colombianos ilegales deportados es un gesto positivo. Yo siento que técnicamente deberá hacerse, por ejemplo, en primer lugar un censo. ¿Quiénes son la familia, los nombres de quienes fueron inicialmente considerados inmigrantes ilegales, que fueron deportados, que ahora quieren regularizar su situación y que Venezuela le dará el apoyo? La comunidad de colombianos residentes en Caracas también opinó acerca de la noticia de que el gobierno venezolano permitirá el retorno de los colombianos que fueron expulsados en la frontera. Que los deje allá, ¿para qué los va a regresar? Después que él hizo la maldad, ahora los va a regresar otra vez. Ninguno está de acuerdo de eso. Sí, es una buena decisión por parte del gobierno, porque muchas de las personas que salieron deportadas tenían su familia acá, tenían su empleo, estaban radicados acá. Algunos coinciden con el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que afirma que hubo violación a los derechos humanos de los colombianos deportados. O sea, separaron muchas familias, sacaron muchos colombianos, así los nieguen, la guardia se sobrepasa en cierta forma. La canciller Delcy Rodríguez criticó la decisión en su cuenta en Twitter. Burócratas de la CIDH que se dedican a falsear la verdad sobre Venezuela no tienen competencia ni moral alguna para opinar sobre la patria. El gobierno de Venezuela continúa realizando el censo del movimiento de colombianos por la paz. Muchos de los que se están registrando quieren obtener su nacionalidad. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Cambiando de tema, la niña Paula Nicole Palacios, desaparecida hace 9 meses en Nariño, al sur de Colombia, está cumpliendo hoy 6 años de edad y las autoridades siguen buscándola no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. La recompensa por información sobre su paradero se ha extendido a 200 millones de pesos. Elizabeth Narváez, madre de la pequeña Paula Nicole Palacios, jamás pensó celebrar el cumpleaños número 6 de su hija sin tenerla a su lado. La niña desapareció el 28 de diciembre del año pasado. Ella fue a traer un encargo a donde la tía. En el trayectico que se fue, la niña desapareció. Nadie me da razón de ella. Desde ese día, la lucha de sus padres por encontrarla ha sido constante. Han realizado marchas, pegaron afiches con la fotografía de la niña y hasta hicieron una radiotón para encontrarla. ¿Qué buscamos? Las autoridades mantienen la millonaria recompensa para dar con su paradero. Han venido incluso personal de los Estados Unidos con los sistemas más modernos para hacer revisión en campo de cualquier pista que se pueda tener sobre el caso de ella. Se sigue trabajando, la Fiscalía tiene fiscales encargados solamente para este tema, el director nacional de la policía está todos los días preguntando por ella y es una prioridad también del señor gobernador del departamento el encontrar a esta niña. La búsqueda se ha extendido a otros departamentos, inclusive a países como Ecuador y Perú. El abatido capo del narcotráfico colombiano Martín Farfán, alias Pijar Bey, disfrutaba de extravagancias ligadas a los lujos, las armas y la brujería. Además, es señalado del abuso sexual de varias menores de edad. Lujosos relojes, así como armas de largo y corto alcance, fueron hasta el pasado fin de semana el tesoro mejor guardado por Martín Farfán, alias Pijar Bey, el último de los capos de los Llanos Orientales. Inclusive los mandaba a pedir con incrustaciones de diamantes. Relojes que podían costar entre 80 y 100 millones. Pero lo que más llamó la atención de las autoridades sobre el capo abatido en el Bichada era su afición por la brujería y la santería. En su hombro izquierdo descubrieron el tatuaje de un gato negro, talismán de protección, según algunas creencias. Inclusive tenía 2 pitonisas que lo orientaban. Una de ellas le recomendó, inclusive, que debían portar siempre un talismán o el rezo del gato negro. La policía halló varias fotos de jovencitas que eran otra de las aficiones de alias Pijar Bey. Las autoridades investigan quiénes conforman toda la organización criminal y mafiosa de este capo con enlaces en Venezuela, Centroamérica y Europa. En República Dominicana se celebró ayer el Día Nacional del Taxista y a propósito de la celebración conocimos la historia de decenas de mujeres de distintos sectores de Santo Domingo que llevan 4 meses tomando prácticas de manejo para dedicarse a este oficio. Urelín Montenero nos cuenta más acerca de esta inclusión de las mujeres al mundo de los taxis.
La expectativa de que dentro de unos meses podrán ser productivas mantiene entusiasmadas a estas madres solteras y de escasos recursos, residentes en sectores como La Ciénaga, Los Guandules, Gualey y otros. A medianoche uno se enferma y se enferma alguien del barrio. No podemos llamar un vehículo porque los atracadores están esperando a uno para matarlo. En este proyecto tenemos la ventaja de que nosotros mismos seremos los que manejaremos el taxi. Yo tengo 3 hijos en la universidad. Usted sabe que esto conlleva gasto y uno quiere que sus hijos logren su objetivo. El Plan Taxi de mi Barrio es una iniciativa de la Central Nacional de Transportistas Unificados que además pretende ayudar a que las féminas obtengan sus licencias de conducir y gestionar los préstamos para adquirir los vehículos. Nosotros hemos planteado que si el gobierno quiere ayudarnos, pues pueden ayudarlo que consiguiéndole el préstamo a través de Banca Solidaria, que pudiera ser un poco más económico para que ellas puedan pagar su carro. Este proyecto se inició hace unos 4 meses y pretende comenzar a operar al finalizar este mismo año. Las beneficiadas también recibirán clases de educación financiera y de defensa personal. Urelin Montero, Noticias SIN. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. El Museo de Oro de Bogotá, Colombia, recibe al Museo Arqueológico de Aruba para una presentación de un libro. En pleno partido de fútbol, un árbitro se sale de casillas y saca su revólver. Un niño venezolano es la nueva revelación musical. Al regreso, les contamos de quién se trata. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. El Museo Arqueológico Nacional de Aruba está presentando hoy en el Museo de Oro de Bogotá la publicación del libro de Mar Cimarrón del antropólogo Wendell Guerra. En su auditorio, una exposición importante para Aruba y su cultura. Hoy miércoles 30 de septiembre, el Museo Arqueológico Nacional de Aruba junto a Romar Trading y con el apoyo de Aruba Tourism Authority, Colombia y el Ministerio de Turismo, Transporte, Sector Primario y Cultura estuvieron presentando el libro El Mar Cimarrón del antropólogo Wendell Guerra en un auditorio del Museo de Oro en Bogotá. Fue en el 2011 durante una visita que el museo acompañó al primer ministro Mike Eyman para hacer una visita a la población Wayuu de La Guajira en Colombia. Allí conoció al antropólogo Wendell Guerra, quien es el gerente de la sucursal del Banco de la República en Riohacha y es un miembro de la comunidad Wayuu. El museo intercambió muchos datos e informaciones científicas con este antropólogo y entre otros tomaron nota de un manuscrito que estaba trabajando sobre este. Durante la visita del Dr. Guerra a Aruba en el 2012, tuvieron una charla sobre el manuscrito y también sobre cómo tratar la relación entre los Wayuu y el mar que rodea los territorios. Es un honor para el Museo Arqueológico de Aruba y para la isla en general que un museo renombrado a nivel mundial como el Museo del Oro en Bogotá, en Colombia, le abra sus puertas para presentar esta publicación oficialmente al público científico mundial. Además, la presentación es una exposición enorme para Aruba en los mercados turísticos más afluyentes en Colombia. Más que claro, presentarán este libro en donde Aruba también en las siguientes semanas lo irá a presentar. Cambiando de tema, en lugares como Aruba, los jóvenes acostumbran a utilizar esta nueva moda que se ha impuesto. Les hablo de las narguilas, o conocidas también como las jucas, pero ojo, pues las autoridades de salud advierten del uso de los cigarrillos electrónicos y de estas narguilas, señalando que los jóvenes están haciendo uso de estos productos de tabaco sin saber el tipo de sustancias que están ingiriendo. Preocupadas se encuentran las autoridades del Ministerio de Salud ante el uso de las pipas de agua mejor conocidas como narguiles o juca. Aseguran que estas despiden una gran cantidad de monóxido de carbono y otras sustancias nocivas para la salud, a pesar de que utiliza agua, carbón, esencia de frutas y tabaco. Este humo tiene nitrosaminas y otros aldehídos que son tóxicos, es decir, que el humo de la narguile es igual de tóxico que el humo del cigarro. De hecho, si nosotros miramos, ¿verdad? El producto viene usualmente aromatizado con frutas, entonces lo que se respira o lo que se percibe usualmente es el olor a la fruta, lo que hace que el olor a tabaco
realmente lo perciba muy poco las personas. Los expertos señalaron que el uso de las pipas de agua causa las mismas enfermedades pulmonares que los cigarrillos. Además, utilizar una misma boquilla genera enfermedades como la hepatitis y la tuberculosis. Utilizar el narguilé en una sentada, un joven se sienta, lo utiliza y es el equivalente, según la literatura, aproximadamente de 100 cigarrillos. ¿Quién se sienta y fuma 100 cigarrillos? Probablemente en una sentada no, pero al utilizar narguilé se da esa característica. Lo que nosotros vamos a tener es el uso de una boquilla de manera común entre un conjunto de personas que también puede ser causa de transmisión de otras enfermedades como por ejemplo la influenza. En Panamá el uso de los narguiles es de 7% versus un 6% del consumo de los cigarrillos. Estadísticas del Ministerio de Salud revelaron que 7 de cada 10 defunciones en el país están relacionadas con el tabaco. El narguiles es de origen oriental, pero se ha implementado en países de la Unión Europea y América. La Ley 13 de 2008 prohíbe el uso de este y del tabaco en las oficinas, transporte público, lugares cerrados, entre otros. Jocelyn Mosquera, TVN Noticias. Pasemos a noticias deportivas y ahora sí lo que le faltaba al fútbol. Un árbitro en Brasil le sacó una pistola a los jugadores en pleno partido. Las imágenes, por supuesto, se han viralizado. El árbitro Gabriel Murta, que el pasado sábado sacó un revólver durante un partido de la Liga Aficionada en el estadio brasileño de Minas Gerais, será sometido a una evaluación psicológica. Murta tendrá que pasar por una evaluación psicológica, pero no será sancionado porque su respuesta al intento de agresión de los jugadores fue por lo menos comprensible. Además de ser árbitro en partidos de aficionados, Murta, de 27 años, es agente de la policía militarizada de Minas Gerais y tiene derecho constitucional a portar armas y a exhibirlas si se siente amenazado, según la federación. El árbitro alegó haber sido agredido con un puñetazo y una patada por uno de los jugadores suplentes del Amantes de Bola, que invadieron la cancha para exigir la expulsión de un jugador del Brudamiño tras una falta. En medio de la confusión, el árbitro fue al vestuario y regresó a la cancha con su revólver reglamentario. El árbitro fue contenido por varias personas mientras el supuesto agresor huía de la cancha para ponerse a salvo. La fiebre que levantó el Papa entre los feligreses literalmente arrasó fronteras. Esta es la historia de una familia argentina que, gracias a un bucecito, hicieron su recorrido desde Argentina hasta en su encuentro con el sumo pontífice, que también es argentino, pero al final lograron su hazaña. Atravesaron toda América recorriendo 20.000 kilómetros. Cruzaron 13 países durante casi 200 días a bordo de la combi peregrina, a la que bautizaron como Francisca, en honor al Santo Padre. Buenos Aires. Siempre quisimos hacer un viaje largo, un viaje diferente con mi marido, con Katire, pero el año pasado decidimos reconvertirlo en un viaje de familia. Sería una emoción grande para todos, no solo porque es argentino, sino que es el papá de todos. El Santo Padre siempre estuvo al pendiente de ellos al enterarse de su loco recorrido. Tan es así que el domingo 27 de septiembre los colmó de bendiciones y de júbilo. Ustedes están locos, fue lo que les dijo el sumo pontífice al recibir a sus compatriotas, a quienes admiró por mostrar coraje al salir al encuentro de otras familias. Ha sido un regalo tal vez inesperado que jamás olvidarán Noel, Katire, Cala, Dimas, Mía y Carmín al cumplir un sueño en familia. Ernesto Ochoa, Azteca Noticias. Y cerramos nuestra emisión con noticias del entretenimiento. Un joven de origen venezolano deslumbró a los jurados como Ricky Martin, Alejandro Sanz y Laura Pausini durante el reality La Banda. Allí, el chamo, como lo llamaron, hizo una impecable presentación. ¿Tu familia es originaria de dónde? De Venezuela. De Venezuela, ok. ¡Chamo! ¡Epa, chamo! ¡Venezuela! Ok, we are ready to listen to you. A little love in the dark, a little bit of hope in my key star.
Un video que se ha hecho viral en todas las redes sociales es el de un joven venezolano quien en la audición del reality show La Banda puso a suspirar a los jueces que presiden este programa, quienes son los reconocidos cantantes Laura Pausini, Alejandro Sanz y Ricky Martin, quienes quedaron encantados con el talento de Alan Matthews al interpretar la canción Me and My Broken Heart. Matthews, quien es el más joven entre todos los concursantes, capturó la atención de todos los presentes con su enorme talento y carisma, consiguiendo la máxima puntuación en aceptación en el público y unanimidad de los jueces. Venezuela tiene que estar aquí, fueron las palabras de Alejandro Sanz, mientras que Ricky Martin estuvo muy contento con su participación y le expresó, tú eres la banda. Y bueno, queremos agradecerles a todos nuestros televidentes por mantenerse 19 años fieles a la sintonía de ATV día tras día. Son 19 años de los cuales han pasado diferentes cosas muy buenas, otras no tan buenas, pero por sobre todas las cosas nos han enriquecido personalmente y nos han formado como una gran familia que somos. Gracias infinitas. Soy Alejandra Forero y esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Nos vemos pronto con otra edición más aquí mismo en ATV, Canal 15. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.